Submarino Mosquito P-01. La historia naval venezolana registra la construcción del prototipo de su primer submarino. La autoría del proyecto y posterior fabricación estuvo a cargo del teniente de navío Fausto Críspulo Palmieri Cuello. El 24 de junio de 1944, durante la celebración en Puerto Cabello de la gloriosa Batalla de Carabobo y del Día de las Fuerzas Armadas de Venezuela, fecha cuando se realizaba un solo acto, por cuanto la Armada estuvo adscrita al Ejército hasta 1946. En el desfile naval se presentó y fue bautizado el submarino monoplaza, denominado por su constructor como el Mosquito. La prensa nacional reseñó dos días después esta sorpresiva presencia del primer submarino venezolano. La permanencia del pequeño navío construido en el dique cercano al Castillo San Felipe fue muy corta, al tener que ser desmantelado por medidas de seguridad. El teniente de navío Palmieri, nacido en Puerto Cabello el 10 de junio de 1899, realizó estudios navales en Punta Brava, Puerto Cabello. Se inició laboralmente como aceitero. Recibió varios reconocimientos, entre ellos, insignia del submarinista honorario, otorgada en 1968 por el vicealmirante Jesús Beltorelli Moreno, primer comandante del Escuadrón de Submarinos y comandante general de la Armada. Palmieri es considerado como el primer submarinista de Venezuela. También es conocido como el Quijote Marino. El vicealmirante Wolfgang Larrazábal lo visitaba y disfrutaba de las amenas conversaciones. Mantuvo estrecha amistad con don Miguel Elías Dao, quien fue cronista oficial de Puerto Cabello. En dos matrimonios procreó 17 hijos, varios residenciados en el estado Carabobo. Vivió en Mariara, aficionado a la música, a la mecánica en general y a la escultura. Hablaba inglés, italiano, portugués y el papiamento de Curazao. En la Plaza Bolívar de la Vela de Coro se colocó el primer monumento a nuestro libertador, autoría de Fausto Palmieri. Igualmente, elaboró y donó un busto del ilustre prócer Diego Ibarra, colocado en la Plaza 19 de Abril de Mariara. Falleció en el Hospital Militar de Maracay el 20 de junio de 1979, a los 80 años, a causa de una afección cardíaca. La Alcaldía de Mariara le otorgó un reconocimiento post-mortem por su legado como escultor. Honor a quien honor merece.